Con el propósito de verificar la calidad de los alimentos entregados por los suplidores del programa de abastecimiento institucional, el Consejo Nacional de Producción realiza constantes inspecciones en la sede donde los clientes institucionales reciben producto y en las instalaciones de los proveedores. En el año 2023 se realizaron 1.467 inspecciones, de las cuales 1.195 se ejecutaron en los puntos de entrega de clientes en todo el país. En la zona sur, las inspecciones en puntos de entrega de clientes país se hicieron en 387 lugares. De esos, 268 son del Ministerio de Educación Pública, como son las escuelas y colegios, 26 del Ministerio de Seguridad Pública, 87 del Ministerio de Salud y 6 del Ministerio de Justicia y Paz. Los aspectos que se evalúan con respecto al producto son temperatura de entrega cuando aplica, condiciones de transporte y empaque, limpieza de cajas, cumplimiento del pedido, tiempo, cantidad y productos, y presentación y atención del personal que hace la entrega. Además, 262 inspecciones se llevaron a cabo en las instalaciones de suplidores y 10 en agroempresas que están en proceso de inscripción. En este caso, se evalúa el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. En el caso de la región Brunca fueron 44 las suplidoras visitadas durante el 2023.